Primero porque los avances tecnológicos crearon una necesidad. Si antes, cuando era impreso, una fotografía hablaba más que 1000 palabras, hoy lo tecnológico difunde más y habla más. Además, está lo instantáneo de la comunicación, que es uno de los retos que nosotros tenemos. Superó totalmente la tecnología estática, aunque la radiodifusión se adaptó a las nuevas TICs, ¿verdad? Sin embargo, lo digital para mí sigue siendo lo mejor. En un inicio no tenía confianza, tuve mis discusiones con mi hijo Juan José Arévalo Garméndez, que es uno de los que me impulsó a dejar el periodismo impreso, porque también publicamos la revista Entrevistas de la Jornada, el noticiero La Jornada, por radiodifusión, pero tomamos la decisión sin ninguna duda de trasladarnos al periodismo digital, que es nuestra acción actual. Yo miro que los colegas que estamos en radio estamos enfrentando muchos problemas, ¿verdad? Las emisoras donde se transmiten los noticieros independientes no son las emisoras de mayor potencia, son emisoras bastante pequeñas. Eso nos quita competitividad. La cuestión de los anuncios también se ha disminuido bastante, ¿verdad? El gobierno nos ha cerrado las puertas de la publicidad estatal. Entonces, incluso muchos han cerrado y algunos están por cerrar. Vos que ya tenés un largo kilometraje en la web, ¿qué le dirías a estos colegas de radio que están pasando situaciones difíciles? Lo que en un momento le dije a varios colegas: nos veremos en la red. Y así lo mismo diré: nos veremos en la red. Nos veremos en un amplio espectro desconocido todavía, para que podamos difundir nuestras ideas. Y al otro día estaba leyendo en BBC Mundo que el periodismo con bajo costo, que es el periodismo digital, es el que está dando también calidad e información al instante. Sumado a las redes sociales, pues indudablemente que estamos dándole novedades a este asunto. Yo diría pues a todos, intégrense, hombre, al periodismo digital. Es una de las soluciones para no desaparecer y estar siempre permanentemente pues en esta constante.